Nosotros nos encontramos en el día de hoy aquí, producto de la ofensiva que montó el gobierno contra comunidades humildes, contra personas humildes, ancianos, bebés, mujeres embarazadas, en días atrás, efectivamente otorgando un desalojo, de hecho, pues un desalojo sin ningún argumento, solamente producto del gran negociado que se tiene con las tierras. En el día de hoy nosotros nos encontramos aquí donde hay una mesa interinstitucional la cual reconoce el año y medio que tenemos conversando para tratar de darle salida a los problemas que tienen y que viene teniendo el pueblo producto de que no hay gobierno que le dé respuesta a las personas. Entonces en el día de hoy estamos haciendo un llamado, una, a la detención, que se detengan los intentos más de desalojo. Dos, que el gobierno le dé respuesta, una respuesta positiva, una respuesta que verdaderamente se merezca al pueblo. Bueno, el motivo de la marcha de nosotros es sobre los desalojos forzosos. No estamos de acuerdo con estos desalojos porque nosotros tenemos derecho a las tierras. Nosotros, el presidente dijo que las tierras son del pueblo y nosotros somos el pueblo. Es decir, que queremos que nos den solución. Es más, nosotros tenemos un problema porque ellos tienen un negociado con el área donde nosotros estamos, en vista al mar, porque tenemos la vista a la playa. O sea que nosotros como pobres no tenemos derecho a un pedazo de tierra porque tiene mirador a la playa, solo los ricos. Queremos denunciar a la estrella, al siglo, por una falsa información. Están poniendo fotos de lugares que no son donde nosotros estamos. Es más, están poniendo de que se están vendiendo las tierras. Todo eso es falso. Deben de ir allá e informarse bien de la para que puedan poner una noticia en su estrella. ¡De lucha no hay victoria! Estamos aquí exigiendo nuestra vivienda digna, que es lo que necesitamos. Aquí vamos a hablar ahorita mismo con la gente de asentamientos informales para que nos diga y nos dé soluciones con las viviendas que fuimos desalojados. Queremos una respuesta porque la necesitamos y la verdad, aquí está el pueblo que fue desalojado está exigiendo su derecho, que es una vivienda digna. Así que esperamos pronta respuesta y que sea lo que estamos esperando, solución. Falta de respeto del gobierno del señor Juan Carlos Varela, ya que ellos se han comprometido con la comunidad Cristo Rey, Mañanita, con Nueva Visión, la Hacienda, de que se iba a dar el debido proceso. Pero como sabe ya Panamá entero, de que de la noche a la mañana nos madrugaron a las 5 de la mañana desalojándonos de todo lo perdimos. La falta de respeto del gobierno hacia el pueblo panameño es la ocasión que nos hace estar aquí una vez más peleando por nuestro derecho, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho a la paz, el derecho al amor. Y nos mantenemos en pie de lucha, ya que nosotros como panameños tenemos derecho, igual que los ricos tienen el derecho. Así que esta es la parte que no se señala. El señor Álvaro Alvarado habla de ladrones, habla de corruptos que estaban en esa tierra. Creo que sepa de que él estaba bien equivocado. La gente que está aquí peleando
es la gente que estaba allá, gente humilde. Bueno, la organización Movimiento Comunal Nacional Federico Brito sigue en las calles, en pie de lucha, exigiendo justicia para los compañeros que fueron brutalmente desalojados el 30 y 31 de marzo. Y el gobierno hasta ahora no ha dado una sola respuesta, no ha reconocido que se equivocaron, que fue una acción ilegal y que por lo tanto ellos tienen que indemnizar y atender la situación de las familias que quedaron en la calle, que son 508 familias, 2002 personas que están en la calle por la acción ilegal e inhumana del gobierno actual y el director de la policía. Entonces hoy venimos a exigirle al Ministerio de Vivienda que hizo un censo después de los desalojos, que nos diga para qué hizo ese censo y qué propuestas tienen ellos para las familias que siguen a la intemperie.